también, porque nosotros mismos tenemos que desarrollar los programas de uso de los productos. Son los requerimientos que va a tener a nivel fitosanitario, por ejemplo, la planta, con respecto a nutrientes que aplicamos, a tolerancia a estrés y a el producto final que estamos usando. Con respecto al reglamento que les mencionaba, se trata.